Hola amigos, saludos y muy buenas tardes, una semana más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud. Ya saben que es un programa que hoy realizamos desde la clínica quiropráctica de Martin Townsend que dirige Beatriz Ruiz. Por lo tanto, vamos a hablar hoy de la salud de la espalda. Una parte de nuestro cuerpo, lo digo muchísimas veces, absolutamente fundamental, porque si está bien, si todo funciona perfectamente, pues no solamente no nos da ningún problema, sino que nos ayuda en todo. Sin embargo, en el momento en que la tratamos especialmente mal, con la edad, etcétera, empiezan a surgir los problemas, pero cuando estos aparecen, ahí tenemos una alternativa, como es la medicina quiropráctica, la práctica de esta especialidad. Y hoy vamos a dedicarnos a descubrir con precisión qué es la quiropráctica. Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes, José Ignacio. Si tuviéramos que definir el objetivo real, ¿no?, de la quiropráctica, hay que decir que es una técnica que nació hace aproximadamente unos 100 años como fórmula arreglada, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tendríamos que decir? Pues nuestra profesión es, nosotros nos encargamos de diagnosticar, de tratar y de prevenir la columna vertebral, sistema nervioso, que al final todo lo que pasa a través de la columna vertebral es el sistema nervioso. Uh-huh. Este sistema nervioso va hasta todos nuestros órganos, nuestros músculos y, bueno, el cerebro, que claro, al final es el más importante. Claro. En el momento en que la columna vertebral no está bien, si tenemos en cuenta que a su través pues pasa prácticamente todo el acto nervioso del cuerpo, surgen los primeros problemas. Yo estaba mirando, en tanto se preparaba este pequeño tingladillo, un libro que tiene aquí Beatriz, sí, en la clínica, y que dice Quiropráctica, el método de salud natural que cuida del sistema nervioso y el equilibrio corporal. No se puede hacer una definición mayor. Mejor que esa, imposible. Eso es. ¿Y por qué precisamente hay que recurrir a la medicina quiropráctica? Es decir, ¿por qué la columna se enferma? Los problemas por los que, bueno, lo enfermaría la espalda es que no la cuidamos. Nosotros no tenemos costumbre de cuidar nuestra espalda. Vamos al dentista una vez, dos veces al año, que nos revisen, al oculista, una analítica de sangre también, ¿no?, para ver cómo estamos por dentro, pero la espalda no. La espalda tenemos que esperar a que nos duela, que tengamos una ciática, que tengamos un dolor de cabeza. Y si incluso nos duele y se nos ha pasado dos días, pues no le damos importancia. Lo vamos dejando, lo vamos dejando hasta que al final sale un cúmulo y ya el dolor es continuo, no lo quitan las pastillas, nos encontramos mal, tenemos que darnos de baja, etc. Claro, porque comienza a doler la espalda a partir de que alguno de esos músculos, nervios, cantidad de ellos que hay, se ve presionado, tensionado por un problema que se produce entre las vértebras, pues ha ocasionado la dificultad y el problema. Claro, aquí surge, Beatriz, no sé si estaré en lo cierto o no, una cuestión, y es que a nosotros nos empieza a doler, por ejemplo, una pierna. Sí. Bueno, nosotros cogemos un analgésico, un antiinflamatorio, aquello se pasa, no le damos más importancia, vuelve al cabo de cierto tiempo, pero como no hemos eliminado la causa, sino solamente estamos eliminando el síntoma, claro, estamos tapándolo, pues no solamente es que no solucionamos el problema, sino que lo agravamos, porque eso se ha producido porque ahí hay algo mal en la espalda. ¿Cómo es el proceso, si hubiera que explicar? O sea, nosotros, si empezamos teniendo, nosotros los quiroprácticos lo llamamos una subluxación, ¿no? Esto es la vértebra, el disco, el hueso y el nervio. Esto se desplaza para un lado o se desplaza para el otro, pues porque nos hemos caído, un accidente, una mala postura, X cosa, ¿no? Y nos tomamos un ibuprofeno, que por ejemplo, que es algo muy común en la sociedad, y se me quita el dolor. Pero cuando ese dolor, ese problema,
sigue en el tiempo, el cuerpo se acostumbra. Claro. El cuerpo, aparte de que se acostumbra, no está yendo al origen de esa causa. Ese ibuprofeno, la vértebra, al tener ese pinzamiento en el nervio, no lo va a poner bien. Va a taparte el dolor, el mareo, el malestar. Y no, o sea, al final estamos dándole pastillas al cuerpo, que vale, para tapar un dolor, estupendo. Pero para tratar el origen de ese dolor, no. Y lo estamos tapando y el cuerpo nos está avisando de, oye, aquí pasa algo, claro, escúchame, hazme caso. No podemos olvidar que el dolor, precisamente, es un mecanismo que el cuerpo tiene para advertir de que algo no está funcionando bien. Sí, claro. Es un aviso. Aparte de que, supongo, que el hecho de no prestar especial atención a estos avisos del cuerpo, lo que va a hacer es que el deterioro vertebral que se está produciendo y que provoca el dolor, al no hacerle caso, ese deterioro se va acrecentando. Claro, lógicamente. Sí, sí, y ahí el proceso de una degeneración. Al final, aquí se ve muy claro, nosotros tenemos así. Nosotros tenemos que tener la columna todos así. Es decir, con ese disco intervertebral, como estamos viendo perfectamente... Sí. Empieza a darse una degeneración, empezamos a pasar esta primera fase, aquí una segunda, que ya, si vemos, comparamos, tenemos menos disco y empieza a haber hasta un poquito de famosa artrosis, que conocemos todos. Y, bueno, ya aquí en tercer lugar, si ya comparamos... Claro, es tremendo. Si tenemos en cuenta que precisamente entre una vértebra y otra van saliendo... un número determinado de nervios que se pinzan, lógicamente, pues eso es lo que produce el problema. ¿Se pueden producir este tipo de problemas en las vértebras exclusivamente por el natural envejecimiento, por el deterioro que se experimenta con la edad? Sí, una persona, sobre todo antiguamente, si ahora, ahora hay algo de cultura de cuidarse la espalda, antiguamente había menos todavía. Claro. Persona que haya trabajado en el campo, por ejemplo, en su día a lo mejor no le dolía, pero hoy tiene una artrosis muy grande, tiene una osteoporosis muy grande. Es a causa de eso, de que ha tenido un estilo de vida, que esa persona no ha sabido cuidarse la espalda porque no había esa cultura o esa manera de acceder a ello. O sencillamente no ha podido. Claro, por eso que no ha podido acceder a ello y ya está. Y ahí ha quedado y esa persona, pues... si tiene 80 años, si tiene 85 o tiene 75, pues quizá tenga unos problemas de espalda que no debería de tener. Claro. Porque el envejecimiento es normal que nosotros tengamos canas, que perdamos vista, cosas de esas. Y cuando una persona en su proceso natural va empezando a tener determinados problemas, en un porcentaje muy grande, y esto... creo que ustedes lo explican maravillosamente bien en su escuela de espalda, esas clases que llevan, hay que decirlo, cada dos semanas tenemos una, la semana que viene tenemos una. ¿El día cuál? El miércoles. Los miércoles, efectivamente. Los miércoles damos a las 7. Porque yo creo que somos en ocasiones responsables inconscientes a veces de los problemas que se van a presentar en la espalda. El hecho mismo de no sentarse de una manera adecuada, o permanecer muchas horas sentados sin levantarse, ya están contribuyendo a generar problemas. Sí, sí, el mantener una postura mucho rato. El cuerpo no está hecho para que tenga una postura todo el rato fija. El cuerpo necesita movilidad. ¿Qué podemos hacer nosotros para cuidar en la medida de lo posible nuestra espalda? Aparte de hacernos revisiones, que yo creo que lo comentamos justo al principio del programa, es justo lo que no hacemos cuando sería deseable precisamente hacerlo para evitar los problemas que pueden venir después. Exacto. Pues movernos. Yo a todos los pacientes se lo digo, muévete, o sea que camines un rato por la mañana y un rato por la tarde. El cuerpo necesita movimiento, nuestro sistema nervioso, nuestros músculos, nuestros órganos, todo. Aparte de beber agua, lo importante es beber agua, la alimentación también, somos lo que comemos, cada día lo escuchamos más. Hay muchos problemas de obesidad, el tener obesidad, tener un aumento de peso, nuestro cuerpo lo va a llevar peor le cuesta. Y cuidarse. Básicamente ejercicio, yoga, caminar, todo. Claro. Una buena salud, una capacidad de vivir de forma sana, va a contribuir en todo a mantenerse en una edad avanzada en buenas condiciones. Exacto. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, yo percibo, por ejemplo, y a veces me asusto, cómo desde muy pequeñitos, yo ahora que he empezado el curso no hace demasiado tiempo, ves a los niños cargados... una barbaridad, enganchado la cartera, por ejemplo, a uno de los hombros, con lo que eso tiene de problema, me imagino, ¿no? No hay cultura de cuidado de la espalda. No, la mochila en el colegio, aparte de la cantidad de libros que llevan, que es un montón de peso, se la cuelgan mal,
En clase se pasa mucho rato sentado, entonces no se, se sienta uno de cualquier manera, y si ya llega a casa y hay que sentarse a estudiar, también uno se termina cansando y se sienta de cualquier manera. Y luego la ergonomía, el que los muebles, el, la mesa esté adaptada. Sí, el ordenador a la altura de los ojos, la mesa, el respaldo de la silla. Bueno, ¿y cómo las nuevas tecnologías pueden influir en negativo a que la espalda se resienta? Porque hay que ver ese estar con el móvil enganchado, con la cabeza hacia abajo, por ejemplo. Al final, si la cabeza nos pesa entre 5 y 7 kilos, pues estamos poniendo unas palancas que va a aumentar a lo mejor el peso de la cabeza en 25 kilos. Es decir, que no nos damos cuenta, hoy quería dedicar el programa precisamente a esto, no nos damos cuenta de la importancia que tienen todas estas pequeñas cosas para evitar después problemas que en algún caso pueden conducir a la absoluta incapacitación. Es que un fuerte lumbago, por ejemplo, hace que la persona no se pueda mover así, en el sentido estricto de la palabra, quedarse paralizada. Que no te puedes, que te tienes que quedar sentado o metido en la cama, dependiendo del problema que haya. Bueno, y en la medicina quiropráctica lo explicábamos hace no demasiado tiempo, esta especialidad trata incluso a recién nacidos. O sea, me comentabas que tratabas a niños con días. Esto cuesta hasta trabajo pensarlo, porque si son unos huesecitos que todavía ni son. Claro, igual cuando dices los bebés o dices embarazadas, dices, uy, pero sí, también. Sí, tremendo. Es extraordinario cómo la medicina quiropráctica, la práctica en esta especialidad, que en España hasta hace no demasiados años no era especialmente conocida. Yo me atrevería a decir que era prácticamente una desconocida. Sí, todavía bastante desconocida. Efectivamente. Para que coincidas con una persona que conozca lo que es. Sí. Es que decir que se trata de una especialidad en la medicina que implica pues 5 años de... Cinco años de carrera. Sí. O sea que no es un curso que yo me haga un fin de semana durante 3 meses. Son 5 años de lunes a viernes. 5 años de lunes a viernes y luego después un añito en plan prácticas. Es un añito entero de mayo a mayo sin vacaciones sin parar. A estudiar. Pues la verdad es que no deja de ser una auténtica suerte, un beneficio, poder contar aquí con la presencia de una profesional, además de a pesar de su juventud, de una gran experiencia y un enorme prestigio. Gracias de verdad por habernos acompañado. Si te parece, Beatriz, la próxima semana vamos a tener aquí a una a un paciente o a una paciente que venga a contar su porque nos va a contar efectivamente cuál es su patología, de qué manera se ha atacado y cómo va evolucionando. Eso es. Pues eso haremos dentro de una semana. Perfecto. Muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias a ustedes también, amigos telespectadores, por la atención que nos han prestado. Sin ustedes sería imposible este espacio, un espacio de educación para la salud que realizamos cada semana a través de Onda Mezquita Televisión. Volveremos con ustedes dentro de 7 días. Hasta entonces, reciban el saludo de José Ignacio Blanco.